Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a En Escena Show, tu programa de espectáculos. Hoy tenemos un programa cargadito, así que vamos rápidamente con los avances. Y así pasaban los avances, ahora te invito a que veas la recorrida del fin de semana. I think I hate my life. Is it because you gained weight? Excuse me? This article? It helped me a lot. I haven't gained any weight. You should probably just have my salad instead. You should probably eat it. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. Be the one to make you feel that way. I could be the one to set you free. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me. Vamos a mostrarte el estudio de Hugo Mirabal. Acá nos encontramos con él y le vamos a preguntar. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy contento de tenerlos acá en mi estudio. Bienvenidos y gracias por tenerme en cuenta, ¿no? Contento estoy por que ya estamos cerrando el año, haciendo un balance. Creo que fue muy positivo. Hay como un gran crecimiento profesional y del estudio en general, un gran crecimiento de nuestra cartera de clientes, que bueno, estamos haciendo algunos trabajos para clientes que nos interesan muy mucho. Bueno, Hugo, contanos ahora un poco cómo estás viviendo este nuevo rol de empresario. Bueno, la verdad sí son como muchas cosas. Por un lado el tema está el estudio, luego un emprendimiento de la noche tucumana, un boliche. La verdad que muy contento, hay muchas expectativas, estamos apostando todo esto. Bueno, una de las cosas que me caracterizan a mí es mi inquietud, ¿no? No quedarme quieto, siempre seguir peleando, luchando por hacer un poquitito mejor las cosas. Hugo, contanos un poco cómo te manejas a la hora de la creatividad en una sesión fotográfica o para promocionar algún producto. ¿Dejas que el cliente aporte ideas o te manejas vos solo? Bueno, es que en realidad las dos cosas y una cosita más. El cliente obviamente que es muy importante porque es quien conoce su producto y quien sabe a dónde quiere apuntar, cuál es su segmento del mercado, cuáles son sus potenciales clientes, qué es lo que está buscando y cómo quiere comunicar. Por ahí nosotros cumplimos la función de asesorar un poquito y guiarlos. A veces vienen con la mochila vacía y nos dicen, mira, queremos hacer la imagen de esto. Como hace poquito tuve una reunión, me dijeron, quiero hacer esto, bueno, ¿cómo lo hacemos? Arrancamos desde cero y para ser fotógrafo, básicamente, tenés que tener cierta formación y principalmente para hacer un poco de publicidad, tenés que tener una gran idea de a dónde querés apuntar y teniendo mucho en cuenta al público que va a consumir este material. Y para eso estoy trabajando cada vez más y mucho más con una colaboradora, con Vero Medrano, que ella es mi directora de arte. De hecho, uno de mis mejores trabajos, que es Quién da más 2013, lo hice con ella. Bueno, con un grupo grandísimo, pero ella era mi directora de arte.
es una persona que, bueno, tiene una formación muy especial y una estética muy determinada. Entonces, entre los dos terminamos armando y puliendo una idea determinada para cada producto, para cada cliente, para cada producción. Bien, Hugo, hablando de que hay que tener una formación, en esta provincia la carrera de fotografía ha crecido bastante. ¿Qué tiene que tener en cuenta o como prioridad un fotógrafo a la hora de realizar un trabajo? Yo creo que hay cuestiones básicas para que dentro de la fotografía te vaya bien. Que una fotografía sea linda o no, o que guste o no, es una cuestión un poco o bastante subjetiva, porque a mí me puede gustar y a vos no. Pero sí, saliendo puntualmente esta cuestión tan técnica de la fotografía pura en sí, y hablando un poquitito más de la puesta en marcha de este trabajo del fotógrafo, del negocio, de poner en marcha este negocio, o esta profesión, es el trato con el cliente, básicamente entenderlo al cliente y dejarlo tranquilo, ¿sí? De que uno va a poder realizar y cubrir sus expectativas, y luego concentrarse en que cada trabajo que uno entrega sea exactamente como uno lo quería entregar y no de otra forma. Bien, Hugo, hablando de expectativas, ¿cómo se vienen tus proyectos para este 2014? Para el 2014, es la primera vez que lo digo, estamos con el... Tenemos la primicia, entonces. Claro, con el calendario solidario, que es un proyecto para mí muy importante, que lo realizo en conjunto con Luciano Valenti, que se nos acaba de ir recién del estudio. Y es un calendario, son 12 placas, hay un hilo conductor con una idea central y se eligen personalidades de Tucumán, empresarios, deportistas, gente de los medios de comunicación, para que sean los integrantes de cada una de las obras. Luego se subastan, se hace una cena, show, y todos los beneficios son para un comedor. En realidad es la Red Solidaria por los Chicos, que es una fundación que nuclea comedores infantiles. Muy bien, Hugo, y para cerrar la nota, contale a la gente a dónde puede contactarte. Contactarme, tienen mi teléfono en Facebook, en Google, simplemente tienen que poner mi nombre y ya me encuentran. Y dentro de poco tenemos una página HTML, y por ahora, con todos los datos, en Facebook. Y ya están por acá. Bueno, muchas gracias, Hugo, por compartir en esta nota, y los mayores éxitos para vos. Muchas gracias, y cuando quieran están invitados. Vamos a un pequeño corte, no te muevas de ahí que todavía queda mucho más. If you feel like
was like. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Contame un poquito cómo caracterizan el género que hacen y cómo es la respuesta de la gente. Bueno, mayormente nosotros hacemos metal, pero por ejemplo él tiene influencias de rock, por ejemplo él toca metal extremo en una banda y yo por ejemplo escucho tona, pero en sí digamos, todo está englobado en el metal. Y la respuesta de la gente mayormente es buena porque como combinamos varios géneros, por ejemplo al que le gusta un poco el rock, le gusta, o que escucha metal extremo, le gusta, o que escucha stoner, o en sí metal, está englobado todo, entonces como que cae bien siempre. Pero nunca encajamos en ningún lado, porque al que le gusta el rock somos muy pesados, o que le gusta el metal por ahí no somos tan pesados, pero mayormente sí, siempre. Claro, hay para todos los gustos. Claro. Contame, ¿tienen un disco? Sí, grabamos un EP de 5 temas, que lo subimos a la red para que lo puedan descargar y lo puedan escuchar. Y bueno, estamos trabajando en eso y a mitad de año, pasando un poquito, vamos a empezar a grabar lo que será el disco, el segundo disco, sí, exactamente. Contame, ¿esas canciones las componen ustedes o tienen alguien que...? No, todo es composición nuestra, de los tres. He debatido entre los tres y todo. Buenísimo. ¿Y qué planes tienen a futuro? ¿Cuáles son sus proyectos? Y bueno, ahora entre poco tocamos en la presentación del disco de una banda de unos amigos. Tenemos un par de fechas también para los meses siguientes. Y bueno, como te decía Lucas, aproximadamente en agosto comenzamos a grabar el segundo disco. Ya estamos haciendo toda la preproducción y la composición de todos los temas nuevos. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido. La verdad fue un placer tenerlos aquí y les deseamos el mejor de los éxitos. En Escena Show te trae los estrenos, esta vez una película que se las trae. What happened? What did you do to my stomach? What's going on? Merely slipped a new package into your lower tummy. And you're going to transport something very special to us. Ah!
speak English? No, no, no. You speak English? Yes, yes. Take me to the hospital now. Hospital. Somebody put a bag of drugs inside me. I need you to take it out. It's leaking. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. It's a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. What happens when she reaches 100%? I have no idea. All this knowledge, you can unlock secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready for it. It's like all things that make me human are fading away. Y así pasaba el séptimo arte. Ahora, por supuesto, vamos con la música. Lamentablemente llegamos al final del programa. Gracias a Natalia Hoyos por el peinado, a Carolina por el make-up, a Silvina y a Mariela por vestirme, a Omnicorp Studios, a Luciano y a Gabriel por el set, a Vox Contenidos y por supuesto a vos por estar del otro lado. Te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter como En Escena Show TV y en Facebook En Escena Show. Te espero el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal con mucho más En Escena Show. Chau. Y así pasaron los avances, te invito a que veas conmigo, y así pasó el, que veas las recorridas, antes quiero, para cómo, no, me hace, por pintar, si antes, ay.